Hugo Pérez Moreno, director general de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Autónoma de Chiapas y administrador del Mercado Chiapas Solidario, ubicado en la zona norte de San Cristóbal, es un colecto que ama su ciudad con el corazón. Ha apoyado con becas y empleos a jóvenes chiapanecos para que continúen sus estudios profesionales, pues también es fundador y presidente de la Federación de Estudiantes del Estado de Chiapas, FECH. En entrevista para Síntesis Televisión, Hugo Pérez Moreno explicó las funciones que desempeña en esta federación. Para mí, la gestoría es la base del éxito para poder salir adelante. El grupo de la Federación de Estudiantes hemos sido gestores para todas las organizaciones, no solo de San Cristóbal. Como presidente de la Federación de Estudiantes tenemos 12 años. De la ciudad de San Cristóbalense, pues hemos promovido una bolsa de trabajo, hemos promovido becas, hemos hecho conferencias, coloquios, congresos, hemos impulsado el deporte, ¿sí? Hemos hecho torneos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, un torneo de ajedrez que hacemos todos los años. Con las madres solteras, algunas personas nos vienen a pedir apoyo y nosotros bajamos los proyectos y se los entregamos directamente. Actualmente, la federación brinda apoyo a grupos de personas con capacidades diferentes, dándoles un trabajo digno, y además beneficia a 52 comunidades de San Cristóbal de las Casas. Estamos apoyando a dos grupos de personas con capacidades diferentes. Unos son auditivos y otros con capacidades diferentes, personas minusválidas, ¿sí? Los hemos venido apoyando en darles un trabajo para que tengan un ingreso, ¿sí? Más aparte, otro grupo que está de ahí de personas con capacidades diferentes, los apoyamos con las máquinas, reciclan y ellos hacen mochilas, están haciendo bolsas, están haciendo tortilleros, están haciendo, bueno, infinidad de cosas que van a servir ahorita para las campañas electorales. Empezamos a apoyar al deporte, les donamos 200 litros de pintura al presidente del patronato del deporte en San Cristóbal de las Casas. Les donamos 200 metros de manguera para su riego. Te voy a mencionar algunas comunidades que venimos apoyando, como es Agua de Pajarito, Laguna Grande, Laguna Lagunita, Laguna 1, Laguna 2, Río Arcotete, El Escalón, y bueno, y venimos apoyando a algunos otros que se me van ahorita, ¿sí? Esos son comunidades que vengo apoyando. Colonias de San Cristóbal, venimos apoyando, María Auxiliadora, Artículo 115, Morelos, Ampliación Morelos, La Hormiga, Colonia, Ampliación La Hormiga, Getsemaní. Estamos gestionando algún apoyo, no económico, sino en especie, ¿sí? Apoyándolos en algunas partes que nos piden la mejora de su templo, de su iglesia, de la escuela, de las casas de salud, de las agencias municipales. Por otro lado, la FECH donó a las familias afectadas de la colonia 24 de Mayo con 2 colchones, 28 láminas, 15 kilos de ropa incluyendo zapatos, chamarras, pantalones, camisas y blusas, luego del incendio ocurrido el pasado 3 de abril en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, donde el fuego consumió 4 viviendas y dañó a otras 2. Les llevamos 28 láminas, les llevamos colchones, les llevamos ropa, platos, vasos, les llevamos sartenes, colchas. Desde que Pérez Moreno asumió la administración del Mercado Chiapas Solidario, ha logrado avances significativos como el inicio de la regularización de los locales a través de la escriturización para que los comerciantes sean propietarios legítimos. Fíjate que nos dan un mercado invadido. Posteriormente nos ponemos a trabajar con las organizaciones. Desde el primer día que el señor gobernador nos da ese espacio para arreglar ese gran problema, porque tomaron el mercado 32 organizaciones, ¿sí? De las cuales son muy fuertes en todo el estado de Chiapas, como Mocris, En Paz, Otilio Montaño, OTES, OPES, OPH. Nosotros comenzamos a platicar con todas las con cada una de las organizaciones hasta llegar en un mes a un acuerdo con cada una de las organizaciones, respetarles el espacio que ellos ya tenían, ¿sí? El señor gobernador, fue órdenes de él decir, ¿saben qué? El espacio se les respeta. Derivado del compromiso que Hugo Pérez ha mostrado a favor de la ciudadanía, organizaciones sociales, líderes religiosos, barrios y colonias de la ciudad se han sumado a su proyecto de trabajo, el cual forma parte de la agenda del senador con licencia, Manuel Velasco Cuello. Con el senador Manuel Velasco Cuello, pues nos hemos visto después del 11 de febrero, que renunciamos del partido PRD y nos vamos al Verde Ecologista. Nos hemos visto una vez por semana, en diferentes partes de San Cristóbal de las Casas o del estado de Chiapas.
Diversas son las anécdotas y éxitos que Pérez Moreno tiene en su trayectoria, principalmente en el ámbito estudiantil y político, pero expresa que su familia lo motiva a realizar apasionadamente sus actividades, por lo que los ciudadanos de San Cristóbal de las Casas lo reconocen y aprecian. Mi esposa es Linda Higuera Gutiérrez, llevamos 18 años de casados. Les enseño a mis hijos la honestidad, les enseño a trabajar, ¿sí? A mis dos hijos, Hugo Francisco Pérez Higuera y Alejandra Pérez Higuera, darles respeto a los que se merecen, ¿sí? Servirles, si puede servirle a la gente, a mi pueblo, servirle a mi estado, servirle a la sociedad y poderles servir de una manera directa. Con imágenes de Ulises Sobrino e información de Norma Gómez, reportó para Síntesis Televisión, Carla García.